Compañero, es una pena que hemos tenido una vez más gran jornada de lucha que este sindicato Quédate Capital viene sosteniendo. Y la verdad que cerrar este acto esta vez es bastante sencillo, porque una vez más se expresó lo más genuino que tiene AT Capital. Hoy acá se expresó la voz de los trabajadores y las trabajadoras, la voz de los delegados y de las delegadas de cada uno de los sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Sin mezquindades, todos y todas acá en unidad peleando, porque sabemos dónde está el enemigo, porque sabemos que lo que se nos viene es muy complejo, porque ya lo estamos viviendo, porque vivimos en carne propia lo que es tener a Juntos por el Cambio como empleadora en la ciudad, porque sabemos lo que se lleven puesto las políticas públicas y a los que tienen que garantizarlas, que somos nosotros, sus laburantes. Entonces hoy estamos acá para exigirle a aquellos que creen que ya la elección está ganada, que creen que ya no tienen que rendirle cuentas al pueblo, que necesitamos que dejen de jugar con los laburantes en esta elección. Basta de usar la cuestión del trabajo para jugar en las elecciones. La suma fija no es una cosa que damos o no damos para ver cómo nos posicionamos en la elección. Es lo que nos tienen que dar. Necesitamos la suma fija. Y el gobierno de la ciudad adelantó que no la iba a dar. ¿Y qué hizo ATE? Está acá peleando para que nos la den. ¿Por qué? Porque es mentira que no hay recursos. Tan solo los recursos propios del gobierno de la ciudad, tan solo los recursos propios, y este Ministerio de Hacienda bien lo sabe, está 30 puntos por encima de la inflación. Miren si no habrá recursos en la ciudad más rica del país. La suma fija es imperiosa, porque es mentira también que estemos recuperando salario. Es real que hemos abierto la paritaria mes a mes, pero eso no fue una dádiva, es producto de la lucha de este sindicato que salió a la calle todas las veces que hizo falta y logró reabrir la paritaria y logró que pudiéramos discutir salario. Pero falta, porque si bien la inflación está atacando todas las paritarias, esta paritaria, y es importante que la sepa la ciudadanía y todos los que escuchan que no están los recursos y que la paritaria está abierta, no es acumulativa. Esta paritaria toma el salario de diciembre de 2022. Migajas nos dan, migajas. Ese 15% que nos dieron en agosto no es un 15%. Ese 15% respecto del mes anterior es tan solo un 9%. Seguimos perdiendo. No les tengo que venir a explicar a ustedes porque lo viven, porque lo saben, porque tienen que contener a sus compañeros y compañeras que tienen más de un laburo, que la obra social no les da respuesta, que encima tienen miedo de venir acá, porque tienen miedo de ser despedidos, porque muchos de ellos son contratados precarizados, que tienen miedo de organizarse, porque saben que ya Jorge Macri cree que asumió y se quiere llevar puesto lo que hay. Pero le queremos decir algo a el que venga a ser jefe de gobierno, y vamos a dejar todo para que no vuelva a ser este partido quien gobierne la ciudad, que va a haber un sindicato de pie, que hay trabajadores que van a seguir defendiendo a la ciudadanía, pero no a cualquier costo. Queremos salarios dignos, queremos estabilidad laboral y necesitamos que la paritaria se reabra ahora, no a fines de septiembre, ahora. Queremos ser convocados mañana mismo y que se discuta la suma fija, que se discuta la reincorporación de los despedidos y que se reconozca el tiempo trabajado en pandemia. Compañeros y compañeras, venimos de un gran plenario, de un plenario donde votamos esta medida con representatividad. El sindicalismo se basa en la representatividad y en la lucha. No somos sindicalistas de las redes, no somos sindicalistas que nos gusta sacarnos la fotito y traer las banderas, o que priorizamos quedar bien con el patrón como hace el gremio mayoritario. Entonces, este camino no termina acá, la lucha continúa, pero lo que estoy segura y orgullosa es que si vamos a lograr revertir esto, va a ser gracias a cada uno y cada una de ustedes. ATE Capital está de pie y ATE Capital es representativo y va a lograr reabrir la paritaria. ¡Mucha fuerza, compañeros y compañeras! ¡Vamos! Go!